Nos encontramos en el puerto donostiarra. Aún con la ciudad dormida, presentamos a nuestro protagonista de hoy. Es José Mari Muñoz, un pescador local que durante muchos años lleva pescando el preciado calamar para diversos restaurantes de la zona. A esta hora de la mañana la calma es total y solo unos grandes aficionados como nosotros se prestan a madrugar para disfrutar de la pesca. A la salida del puerto nos encontramos con la imagen casi fantasmagórica del precioso acuario donostiarra. El Palacio Cursal también hace presencia con su fachada iluminada. Llegados al sitio, José Mari nos da una serie de interesantes explicaciones. Estamos a 6,8 brazas, estamos en el fondo de arena y habré que esperar a que cojamos el primer chipirón para ver si tienen comida o no, para ir buscando los bancos de chicharrito o sardinita. Y aquí de momento pues no hay nada, pero estamos en la marca un poquito por dentro, o sea que habría que salir por fuera, no están ya fondeados, así que lo vamos a tener un poco crudo. Vamos a movernos un poquito más. Viendo en el sonar que aquí no hay calamar, decidimos cambiar de sitio y situarnos cerca de la bocana del puerto. Parece que el cambio de lugar ha sido acertado y no tarda José Mari en enganchar su primer calamar del día. La habilidad con la que el pescador maneja los aparejos da sus frutos y sigue sacando capturas con aparente tranquilidad. Esta vez es una sepia lo que ha pescado. Su capacidad para cambiar de color es asombrosa. Un pequeño enredo es algo común en cualquier arte de pesca, pero nada que no se pueda subsanar de inmediato.
El ritmo de capturas es bueno y también el que imprime José Mari al manejo de los aguarines. Las primeras luces del alba nos muestran la incesante actividad que se desarrolla en la bahía donostiarra. El pescador, bien conocedor del sitio donde estamos, no para de sacar una captura tras otra. El día no podía empezar mejor. Los calamares parece que están dispuestos a alegrarnos la jornada, y el amanecer nos muestra un día precioso del que disfrutar. Cualquier tipo de embarcación es válida para este tipo de pesca si se tiene afición. Mientras José Mari sigue sacando calamares con una tranquilidad pasmosa, nos explica una serie de detalles a tener en cuenta para pescar el calamar en esta preciosa bahía donostiarra. Ahí viene, ¿eh? ¿Lo ves? Cada vez que pasamos por la barca, agarramos el pescado. Estamos pescando con la torre de la iglesia pegada a los desagües. Realmente casi todo el mundo pesca en los sitios. Y luego pues hay puntos. Hay puntos que todo el mundo más o menos sabe, tengo, ¿eh? Está bien, ¿eh? Grabado. A ver si lo sacamos. Mira, la marca está la farola en la primera ventana y la otra farola en la segunda ventana de la casa al lado del acuario. Y luego nos estamos moviendo de altura entre la torre y la salida de los humos de la casa. En cuanto nos separamos un poco ya no cogemos ningún pescado y ahora, pues bueno, con un poco de suerte igual cogemos alguno más. Si te fijas, están todos fondeados. A la gente le gusta fondear. Nosotros estamos en marcha. Más o menos siempre nos movemos en el mismo sitio. Es que se va moviendo y hay veces pues que si te coge debajo, pues bien. Pero si no...
Aunque la actividad del calamar va disminuyendo a medida que pasa la mañana, todavía tenemos tiempo de procurarnos unas capturas más antes de nuestra retirada. Otros, sin embargo, más madrugadores, vuelven ya de faenar con el trabajo cumplido. José Mari nos explica la importancia de tener el señuelo bien limpio. Mira, esto nos ha picado una chaucha o una sepia. Cuando pican las chauchas, se quedan todos los alfileres llenos de cositas blancas. Y sin embargo, cuando pican los chipirones, se queda como con una especie de gelatina blanquecina. Y esto hay que limpiar porque si no, no pican. ¡Vamos! La sonda es hoy en día parte fundamental de cualquier embarcación pesquera. Se puede poner en dos posiciones, desde la superficie hasta el fondo. Aquí nos está diciendo las brazas que hay, que estamos, por ejemplo, en este momento a 7,3 brazas. Está en brazas italianas. Esto es un inhibidor porque como todo el mundo anda con sonda, para que no se estropee la señal entre ellas. Y bueno, aquí estamos viendo que no hay en este sitio nada de pescado más que algo en el fondo. Entonces, como generalmente los chipirones están a una altura determinada, yo he puesto la sonda como a dos brazas. Entonces, generalmente el pescado que pasa entre el fondo y las dos brazas, que ahora vamos a ver la separación, está el fondo, está de 0 a 8 metros, y el fondo, lo que es el fondo real, que estamos de 0 metros a 2 brazas. Bueno, pues generalmente los chipirones vienen a pasar entre los 3 y los 2 brazas. Tengo, pescado. Sin embargo, acaba de detectar cero. No hay ningún pescado en la sonda. Y aquí pues ya nos pican. Visto, ahora por ejemplo empieza a marcar que hay algo de pescado, un punto, una raya o una masa de pescado. Entonces luego pues depende de las interpretaciones de tanto mirar la sonda, pues puedes llegar a descubrir si pican o no pican, o bueno, si pican o no pican, en realidad pican cuando quieres. Pero más o menos hacerte una idea de que puede haber o no puede haber pescado. ¿Qué tal va eso? ¿Bien? Ya hemos cogido uno. Claro, yo ahora me voy a marchar aquí porque ya me lo has cogido todo ya. Ya me decimas para decir. Entonces tendremos que plantar para mañana, a ver si sale. El buen ambiente entre los pescadores no es impedimento para que José Mari siga concentrado en sacar el mayor número de capturas posibles. Quizás algunos no estén teniendo tanta suerte.
José Mari recibe una visita inesperada. Es su padre, también aficionado a la pesca. ¿Qué, dónde vas? Voy a los Arrechiqui, voy a ver si cojo uno. ¿A ver si coges qué? A un Arrechiqui. ¿Ayer hiciste algo? Ayer cogí 18. ¿Pequeños o grandes? Sí, 18 en un boreo aquí. Pero resulta que me fui fuera, cogí dos y luego ya no estaba muy bien y el tiempo y eso se había cerrado por el malo. No sé, unos 20, 15 o lo hemos cogido. Pero este lado hemos cogido 8 pirones y el resto por este lado. ¿Arajas y arañaga? No, llevamos ya casi media hora que no hemos tomado ni uno, así que no vamos a casa. Mira, bueno, afuera. Hasta luego. Hasta luego. Con la despedida a su padre, aprovechamos nosotros también para dar por finalizada nuestra jornada de pesca, pero no antes de explicar una serie de detalles sobre el material utilizado. Tenemos unas tragoyas de hilo del 30 o 35, dependiendo del grosor que quieras. Y yo pongo una oliva de 10 gramos, un esmerillón y una puntera como de una braza. Y ahora estamos usando estos peces que vienen, que son un poco más pequeños que los del año pasado, pero que vienen con dos cabezas. Parece que pescan más. Y colores, pues bueno, dependiendo un poco de los días, morados, azules, verdes, naranjas. Dependiendo. Las pequeñas casas blancas ubicadas bajo las murallas del antiguo castillo de Urgul nos dan la bienvenida en la entrada a puerto. Aún habiendo finalizado la jornada de pesca, nosotros no finalizamos aquí. San Sebastián, ciudad conocida por su elegancia y por la belleza de su bahía, es también conocida por el arte culinario que realizan en los famosos restaurantes de la zona. Por ello nos dirigimos a uno de estos restaurantes de la parte vieja donostiarra, para que allí nos preparen los calamares de la forma tradicional, calamares en su tinta.
Nos desplazamos a Casa Nicolasa, restaurante para el que José Mari ha pescado calamares en más de una ocasión. Buenos días, José Mari. ¿Qué pasa? Aquí te traigo unos chipirones, a ver si nos preparas una buena cazón. Otro día que no se ha salido, vale, pues mientras yo preparo, que tengo los de ayer estos para mañana, a las 7 de y te, vale. Te preparo enseguida. Vale, acuerdo, vale, venga, hasta ahora. Soy José Juan Castillo, cocinero de Nicolasa, y os voy a hacer los chipirones que acaba de traer José María. Los vamos a hacer en su tinta, la forma más fácil de hacer. Primero, ¿cómo relleno los chipirones? Los chipirones que nos ha traído José María los tengo aquí. Entonces, lo primero que hacemos es limpiar el chipirón. Es poner con el dedo, quitar lo de dentro y dejamos, hacemos esta operación. Sobre todo si tenemos 20 o 30, lo haríamos en plan rápido, ¿no? En cadena. Que es lo que nos gusta trabajar a los cocineros. Si hacemos en cadena, una vez ya que tenemos ya todos los chipirones, haríamos esto. Primero, quitar la tinta a un vaso con agua, un vaso con agua fría. Y luego ponemos una parte del chipirón que es como una V, esta quitamos. Ponemos en un lado del plato. Y con cuidado quitar los ojos, la cabeza, pero siempre muy importante que la boca quede en la fuera de aquí. Así vamos a ir poniéndolos todos. La parte de la V, la tinta, con cuidado, al agua y quitando la cabeza y los ojos y poniéndolos este. Luego, una vez que hayamos hecho todo, también quitaremos la concha, por decir así, o la espina que llama uno, pero es concha, y eso también quitamos. Y así iré ahora haciendo todo. Ahora ya me veréis que tengo ya todo limpio. Seguiremos con la segunda operación. Ya tenemos ya separados los tentáculos del cuerpo y sobre todo las uves también. Ahora sazonamos. Sazonamos tanto lo que ya lo llamo las uves como los tentáculos. Añadimos aceite de ajo, que es el ajo que tenemos preparado, bien picadito, el aceite de ajo, un poquito de aceite y un poco de perejil picado. Le damos con las manos para que coja bien la sal y el sabor del aceite de ajo. Ya está, organizado. Ahora cogemos el chipirón y ponemos con los palillos que tenemos aquí, vamos a separar 6. Ponemos tentáculo, que ya está sazonado, y la V. Ahora cerramos, bien, cosemos el chipirón, poniendo así, como haciendo un cosido. Y así vamos preparando este. Algunas veces que hay chipirones que son más grandes que en otros, no pasa nada, elegimos bien, que es la V y el calamar. Esta es la forma mejor, no le quito las aletas. Las aletas después saltearemos con las aletas. Después las aletas aprovecho pues para hacer un arroz para la familia. Así iremos haciendo. Ya me veréis que ya tengo todos hechos. Ahora estoy con vosotros. Tengo la cazuela, aquí los 4 cebollas y los mismos ajos que se están rehogando. Les he quitado el aceite, porque no tienen que tener aceite, les he quitado. Y en este momento añado, en vez de harina, añado pan. Pan tostado del día anterior. Y así, seguimos rehogando. Se rehogue, sigue rehogando el pan un poquito. Y ahora añadimos agua normal, agua del grifo. Nada de vino blanco, sino agua del grifo. Y las tintas. Las tintas de los chipirones. Y ahora que hierve todo junto como una hora. Va a hervir, probaremos de sal después al final. Y ya la salsa empieza a hacerse. Ya me veréis que ya tengo la salsa hecha. Ahora a saltear los chipirones. Ya está. Ya está la salsa, está hecha. Lo que he hecho ha sido pasar por el triturador y probar de sal. Está ideal la salsa oscurita, en caso de que alguna vez las casas. Hay unas tintas que venden también que se puede incorporar tinta de sepia. El chipirón lo he salteado. Ya lo tengo salteado, entonces he quitado por un lado los palillos, por otro lado las aletas. De esta forma, una vez salteado, con cuidado, cogiendo
los palillos se quitan. La aleta aquí y el palillo a otro. Lo mismo, esta operación la hacemos. Y ahora ya, cuidado que queman, aleta y el palillo. Y una vez que ya tenemos ya todos los chipirones ya salteados, añadimos a la salsa. Con cuidado a la salsa. Y ahora que empiece a hervir suave, suave, lentamente. A mí me gusta cada vez tener menos tiempo. Estos con un cuarto de hora serán suficientes. Y luego ya los verás cómo los va probando José Mari. Ahora estoy con vosotros y presentaré a José Mari los chipirones. Como veis, la elaboración es sencilla. Y para ello no necesitáis más que aceite, cebolla, ajo, perejil, sal y, por supuesto, calamares. Muchas gracias. Que aproveche. Gracias. Bueno, amigos, hasta la próxima.